Muchos ya se giran para observarla en detalle. Esta bicicleta tiene algo especial. Lo es por el material con el que ha sido fabricada. Este salmantino es el artífice de esta bicicleta de carretera. Es la tercera que fabrica con materiales que no son metálicos. El más llamativo, el bambú, que le aporta unas cualidades diferentes. El bambú es un material que tiene lo primero. Todo el mundo piensa que se va a romper muy fácil. Es un material muy resistente, ¿vale? Se utiliza para fabricar andamios o incluso yo he llegado a ver edificios que tienen cimientos de bambú. Es un material con unas propiedades muy buenas. Concretamente en el mundo de la bicicleta o en el mundo de un cuadro de bicicleta, mejor dicho, las propiedades que tiene, primero, es la resistencia, lo que es la resistencia específica, que es una fórmula para calcular la resistencia total en función del peso. Es mucho más resistente el bambú que el titanio o que el mejor de los aceros que se utiliza para fabricar cuadros. Dicho de otra manera, un kilo de bambú es más resistente que un kilo de titanio o que un kilo de acero. Es superado solo por la fibra de carbono, ¿vale? Entonces, es un material muy resistente y luego una de las propiedades muy buenas que tiene, que ninguno es comparable, es la absorción de las vibraciones, el cómo filtra las pequeñas imperfecciones si vas por carretera o si sales por caminos. Esa es una de las mejores virtudes del bambú. Todo comenzó cuando en el año 2013 Jorge decidió fabricar su primera bici. Fue una de montaña, después creó una urbana y finalmente esta de carretera. Todo ello de forma autodidacta. Yo soy un entusiasta de las bicis, me gusta muchísimo el tema, entonces bueno, pues hoy día con Google pues llegas a todo el mundo, ¿no? Y lo vi una vez en una página web, no una bici de bambú realmente, era una bici de madera, de un fabricante americano. Y me llamó muchísimo la atención, dije, esto es súper súper raro, ¿no? Y empecé a leer sobre ello y vi que ya no es que fuera una cosa rara o curiosa, sino que era un material que tiene unas prestaciones impresionantes. Concretamente el fabricante este es un fabricante, bueno, fabrica bicicletas, pero es un ingeniero aeronáutico que ha hecho algunos aviones en madera. Y es que de madera hay muchos aviones hechos en la Segunda Guerra Mundial y demás. Y bueno, poco a poco fui rascando ahí, luego llegué a las bicis de bambú, luego vi que había mucha gente haciéndolas también, que se empezaba a animar la cosa y pues me empecé a documentar ahí lo más que pude de materiales, métodos y demás, y me fui animando y nada, pues ahí salió la primera, de la primera a la segunda y así. Es un poco la historia. Estudió Bellas Artes, pero poco a poco su espíritu de curiosidad hizo que haya sido capaz de fabricar tres bicicletas. No vengo de la rama de la ingeniería, yo estudié Bellas Artes, pero bueno, soy una persona curiosa, soy habilidoso, o por lo menos me siento así. Y nada, pues poco a poco fui investigando y viendo distintas técnicas, métodos, pues el tema de las fibras, el tema también de las prestaciones del bambú, la resina epoxi que también hay que utilizar en los refuerzos. Pues gracias a internet, pues todas esas cosas las tienes accesibles, ¿no? Esta es de carretera, lleva una posición de manillar bastante elevada. Es lo que llaman una bici ultrafondo, que es para hacer muchos kilómetros y que la posición no te repercuta mucho en que con el paso de los kilómetros, pues eso, se vaya haciendo incómoda. En esta de ultrafondo ha tardado 2 años, la ha fabricado poco a poco, entre su casa del pueblo y la de la capital, pero lo importante ha sido todo lo que ha ido aprendiendo. Esta, entre unas cosas y otras, he tardado casi 2 años en acabarla. También es verdad que no me he dedicado a ello 100%, que he tenido periodos ahí que no la he tocado nada, y bueno, pero es laborioso, todo es muy manual, todas estas uniones, pues eso, hay que prepararlas, luego hay que lijarlo, todos estos acabados pues requieren mucho tiempo. Jorge asegura que todas son diferentes y tienen algo especial. Todas ellas han sido diferentes por la manera en la que van construidas las uniones, pero lo mismo te da hacer una que otra. Es una cuestión de geometría, de diseñar el cuadro lo más adaptado a la talla y las necesidades y en realidad da un poco igual. En la primera también tardé mucho, aunque los acabados son mucho peores, pero como es la primera tienes que informarte de todo y te toca preparar también un andamio especial para poder colocar las piezas y que luego el cuadro esté bien alineado. Entonces todo eso también me lleva mucho tiempo. O sea que casi vengo a una media de 2 años por bici. No descarta fabricarlas a medida y poder venderlas a través de internet. Lo que sería muy interesante sería fabricarlas a medida, porque lo bueno de estas bicis,
aparte del material con el que están hechas, es que las haces a medida. Es como cuando uno va a un sastre y encarga un traje, ¿no? No es lo mismo que comprarlo y arreglarlo que hacerlo exactamente a la medida y necesidades del cliente, ¿no? De momento, y a juzgar por cómo llama la atención por su personalidad, seguro que compradores no le faltarán.